Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. Si nos atenemos a aquella frase de que no hay delito imposible de resolver, sino inspector ocular mal realizada, en este caso, pues voy a hablar de inspecciones oculares. No van a ser las inspecciones oculares que te va a hacer policía judicial, criminalística, que tienen más medios y que van a ir más en profundidad con recogida de ADN, recogida de huellas y demás, que también lo voy a comentar, pero bueno. Sino la inspección ocular que cuando mandan a la patrulla, ¿vale? O sea, que ha habido un robo, oye, que han robado en un comercio y tienes que hacer la inspección Pues lo que vas a hacer tú allí y demás... No le quitéis valor a esto, porque algunas veces, con una simple especie ocular se pueden llegar a esclarecer bastantes cosas, se pueden obtener pruebas muy interesantes y puede ayudar en algunas investigaciones. Así que, pues eso, mmm, explicaros un poquito lo que es una especie ocular y cómo funciona. Aparte, hoy en la sección de tráfico urbano eh, hablaremos un poquito sobre las tarjetas de minus Válidos. Recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook y en Instagram, en la Senda del Romano, en Twitter, arroba senda del romano, para escucharnos en iBox, e en Google y Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify y luego aparte en YouTube, dentro de la página de Guardianes del Asfalto. Por último, si queréis escribirme algún correo, pues ya sabéis que lo tenéis ahí disponible de la senda Así que, con todo esto, empezamos. <laughs> Bueno, pues como os he comentado, hoy toca hablar sobre inspecciones oculares. Una inspección ocular es básicamente comprobar que se ha cometido un hecho delictivo, o sea, así de sencillo. Por eso es ocular, porque vamos nosotros a verlo. O sea, no que la persona me diga, pues resulta que me han forzado la puerta de mi casa, ¿vale? Y tú coges la denuncia, ¿vale? Pues simplemente luego va a una patrulla y va allí y comprueba y lo ve, efectivamente, que oye, que te han forzado la cerradura de la casa, o sea que es compatible lo que tú me has contado con lo que yo estoy observando, o sea, que esto ha pasado realmente. Bueno, ¿Es una manera de coger y eso, comprobar la realidad o la fidelidad de lo que ha pasado? Y luego, aparte, a partir de ahí podemos empezar a tomar pruebas, indicios y demás, pero bueno, sobre todo es comprobarlo, por eso es ocular, porque tenemos que ir a verla. Vale, eh, inspección ocular vamos a hacer siempre para todos los delitos que lo requieran, o sea, cuando os, di os digan que han hecho unos daños, un robo, un tal, o sea, o hasta incluso que me han entrado en la casa, pero no sé cómo, o sea, no he visto nada, o sea, dentro de la casa han robado, pero no he visto que hayan forzado nada, bueno, pues vas allí y lo compruebas, o sea, para eso va a estar la patrulla, va a echar un vistazo y demás. Luego tenemos diferentes niveles, o sea, una cosa es ir comprobarlo, a ver si hay huellas, indicios y demás y todo esto, y en algunos casos pues ya directamente irá a la Policía Judicial, Criminalística, la Científica o lo que toque, que son los que tienen los medios para hacerlo en más profundidad, pero la mayoría de las veces no es necesario. A mí, por ejemplo, pues me dicen que le han dañado la cerradura del coche, ¿vale? O que le han abierto el coche por la fuerza, o sea, han apalancado, o le han, le han roto el bombín, pues yo cojo y lo compruebo. O sea, miro que efectivamente que el bombín está roto, que lo han partido, y dentro pues ha llevado algo. Si hay que tomar de hacer una toma de huellas o lo que sea, pues lo que os digo, mmm, los equipos que pueden tomar huellas. Ahora no me con el tema de las huellas, pero bueno, en fin... Eh. Inspección ocular, mandas a la patrulla. Entonces, eh, lo más normal, o sea, en eh, la mayoría de los casos, va a ser o inspecciones oculares sobre vehículos, ¿de acuerdo? O inspecciones oculares eh, sobre viviendas, locales, establecimientos y más sobre sitios fijos. El tema de los coches es bastante sencillo: dos opciones. Eh, aunque la persona entrega el coche, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me han roto la ventanilla de un golpe, ¿vale? Entonces, la persona entra el coche, tú coges, llegas, sale, lo primero, vengo a denunciar un robo en el entero de vehículo. cómo han entrado? Pues mira, pues me han roto la ventanilla. Pues sales tú para afuera, lo miras, y efectivamente, pues te encuentras el cristal templado que tienen en los laterales, que lo han fracturado de un golpe, con un impacto con un objeto contundente que es compatible, dentro la proyección de los cristales, ves que va hacia adentro, de acuerdo, que está ahí metido. Y pues efectivamente, pues parece que le han dado un golpe. O sea, de momento, no que haya pasado así, pero en un principio, los primeros indicios es que correctamente, o sea, efectivamente, le han dado un golpe le han roto la ventanilla. Miras si y demás, pues yo por pues, dentro, pues me han robado, pues que me había dejado el bolso, que dentro tenía la cartera, el móvil y demás. Pues vale. Pues entonces, pues. Inspección ocular y ya está. O sea, la inspección ocular aparte es bastante variadita. No hay un modelo realmente claro a seguir, como pasa con las diligencias, ¿eh? O sea, muchas diligencias existen, pero no hay un sitio, una norma clara que te diga cómo tienes que hacer tal diligencia o tal inspección ocular. O sea, hay manuales de policía judicial, por supuesto, pero digamos que es bastante abierto cómo poder realizarlo. Dentro de unos márgenes, pero vamos, que te la puedes inventar. O sea, como mejor te guste y demás, que te gusta hacerla en modo de acta, pues haces un acta. Como si es con unas X marcando de fractura, sí, eh, bombín roto, sí, no tal. O sea, tú vas marcando algunas notaciones y fuera. ¿Que te apetece hacerlo en una diligencia? Lo haces en una diligencia, tú vas escribiendo lo que estás viendo y ya está, que te gusta hacer fotos, pues puedes hacer un anexo con fotos o puedes hacer un reportaje fotográfico como diligente, o sea, las opciones son bastante variadas. Particularmente lo de las fotos, eh, bueno, yo lo utilizo siempre que considere que puede ser interesante. O sea, hay muchas en las que no. Me han roto un cristal, ¿de acuerdo? De una ventanilla de un coche, me han dado un golpe y dentro se lleva un bolso que tenía. Pues fotos ahí no voy a hacer porque no voy a sacar nada. O sea, un cristal roto mmm, no tiene nada que me pueda coger y llamar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, no, pero que a lo mejor han, han fracturado el bombín de alguna forma específica, pues a lo mejor eso sí que me interesa hacer alguna foto y demás para coger y tenerlo. Claro, por modus operandi, por, por como fuere, por si a lo mejor ha habido un golpe y hay restos de transferencia de pintura de otro vehículo, lo que quieras. O sea, para gustos, colores. Pero, mmm, a ver, con fotos se ve mejor, obviamente. Lleva más trabajo. Mmm, porque ya tienes que preocuparte en coger las fotos, cargarlas, meterlas, hacer el documento y demás. Entonces vas a tardar más tiempo. Y muchas veces el tiempo es un lujo que no tenemos. Porque puesto una tarde tranquila y puedes hacer tranquilamente un poquito ocular y la puedes dejar maravillosa. O puesto una tarde de locura con cinco detenidos, con dos malos tratos, con gente con peleas en el barrio, eh, con robos, avisos y demás, tal. Y están las patrullas que no paran. O sea, de estos días que te hace 200 kilómetros con el coche de servicio. Entonces, pues no te puedes tirar 20 minutos para hacer una inspección ocular de estas que quede preciosa con el ordenador y demás, con sus fotitos y perfectamente puestas, porque no te da. O sea, que era así de sencillo. Entonces, más o menos, pues eso, ponderar. También una cosa que os voy a contar, ¿vale? Y esto es importante con el tema de las inspecciones oculares. Bueno, y con el tema de las diligencias en general. Si te acostumbras a hacerlo bien, ¿vale? O sea, y también os lo digo ahora, sobre todo los que empecéis a. Cuando esto es una cosa nueva, de acuerdo. Si tengas algo más de tiempo y demás. Si tengas un tranquilo. Y tú llegas, te vienen y te mandan a hacer una de ocular de una cosa que es una mierda, o sea, que no, que no tiene nada. Y tú llegas allí, te pone, o sea, que me han roto el bombín. Pues tú llegas, haces tus fotos, pones tu testigo métrico, miras zona tal, no sé qué. Y haces una de ocular como si allí, pues hubieran, hubieran matado a alguien, ¿vale? O sea, tremenda. Y es una porquería, ¿vale? Así practicas. O sea, practicas porque si te acostumbras a hacerlo bien cum laude, el día que venga una cosa gorda, lo vas a hacer bien. Porque ya estás acostumbrado a hacerlo para cosas normales en condiciones. Entonces, cuando venga algo serio de verdad, pues ya cogerás la rutina y te esmerarás más. Si haces una porquería de inspecciones oculares de una línea, cuando venga una cosa gorda, vas a hacer, en vez de una línea, dos. Pues vas a venir arriba. Y ya está. O sea, no hay más. Entonces, no pretendas que vas a hacer pues, unas inspecciones oculares horribles y el día que sea una cosa tal, ¡buah! aquí me salgo y lo hago tremendo. No, no, harás una inspección ocular mala. Sí o sí. Porque es que lo he visto ya muchísimas veces. Por eso todo ahora cuando empecé al principio. Que lleva ya cientos hechas y a lo mejor es una chorrada de un cristal. Pues bueno, pues haces una, dos líneas, ¿vale? Lo pones y ya está, porque no me estoy porque lleva muchas hechas. Entonces tampoco te digo que hagas siempre el tope y todo con fotos y con tal. No, pero de vez en cuando hacerlas. Y sobre todo al principio acostumbraros, pues eso, a hacerlo bien. Vale, pues como digo, inspección ocular es básicamente ir y verlo. Eh, las inspecciones oculares se hacen de día. Fundamental. ¿eh? Y esto no es porque sí. O sea, eh, la diferencia entre verlo de noche y de día es una salvajada. Así que, que ha habido un robo y demás. Bueno, pues por la mañana es cuando se hace la inspección ocular, no se hacen de noche, porque te puedes perder muchísimas cosas por el camino. Una vez que esto, pues por ejemplo, mmm, bueno, ya sean bueno, coches o sea, una vivienda o sea, lo que vas a hacer la inspección ocular, el tema de las fotos. Bueno, eh, primero tienes que ir, tienes que ir anotándote todo. O sea, tienes que hacerte un esquema mental de lo que ha pasado. En los suyos, por ejemplo, en una vivienda, pues lo primero tienes que ver las entradas, salidas que tienes, por dónde han entrado, por dónde han salido. Y entonces vamos a ir haciéndolo por sectores. Por ejemplo, en una vivienda. Pues resulta que han entrado por la ventana. Vale, pues entonces empezamos con la ventana, medio de entrada, a través de una escalera. Ya tenemos escalo, ya es un robo con fuerza, aunque no os haya forzado nada más. Pero como hay escalo. Ah, como escalo, sobre todo con el tema de los muros. Eh... Recordaros que se considera escalo, si mal no recuerdo, a partir de, con un muro que sea superior a dos metros. Inferior no, pero superior sí. O sea, un fortón cerradora para poder entrar o salir. Bueno, para poder entrar. Entonces no hay ninguna historia. Bueno, pues. Lo suyo es hacerte una composición del sitio por donde han entrado, sobre todo en chalets, ¿vale? En chalets, porque es pues, interesante, ya que a lo mejor vienen de casa de un vecino, a su vez han estado, han, han entrado por otro patio aledaño, porque entran por detrás por la cocina. Pasan muchísimos los chalets que entran por la parte trasera, que es la que menos se ve, como es obvio. Entonces no suelen coger y saltar la valla directamente o el muro directamente por esta casa, sino que muchas veces a lo mejor entran por la casa de detrás, que es más sencillo, ¿vale? Porque también ocurre que muchas veces hay muros muy grandes al principio de la vivienda pero justamente los muros que separan las viviendas entre ellas no son tan altos y puede que tú tengas un muro de dos metros y medio con alambradas y un foso con caimanes en la parte delantera, vale, entonces por ahí no pueden pasar pero el vecino que tienes detrás eh, resulta que tiene una alambradita de nada entonces tú entras por casa del vecino saltas y demás aparte que su calle que sea más oscura o que sea más difícil poder haber visto algo allí o tiene menos tránsito y de saltas a otra casa y punto y te llevas lo que sea por eso hasta incluso huellas que puede haber en el suelo, o sea, todo eso puede ser interesante. Pues, eh, método de entrada, si es por se han forzado algo y demás tal, lugar de entrada. Muchas veces nos pasa que entran por un sitio y salen por otro. A lo mejor eh, entras por la ventana, pero luego salen por la puerta por el tema del volumen de lo que se van a llevar y demás así que, mmm, primero empezamos reflejando los daños que puede haber fuera, todo lo que ha podido ocurrir, por donde han podido pasar, lugar de entrada, de salida y demás tal, y luego pues eso poco a poco pues entran por la habitación del matrimonio, de ahí cogen revuelven los cajones, los sacan todos eh, se han ido a la cocina se han ido al salón, las habitaciones vais a ver que la mayoría de robos en vivienda todo se concentra en el dormitorio principal, que es donde la gente sigue guardando las joyas, y guarda el dinero y guarda todo, o sea hay otros sitios de la casa que no son tan interesantes para registrar, pero el top, la estrella, siempre es el detector principal y las inspecciones regulares cuando ve las foto siempre son las mismas, o sea que se ve lo que es la habitación de matrimonio con todos los cajones sacados y encima de la cama tirados y todos los armarios vaciados y eso es así siempre, o sea lo he visto ya cientos de veces porque la gente pues lo acaba guardando ahí. Luego, pues eso, mmm, suelen tirar a habitación de los niños, porque suele haber huchas, a lo mejor una hucha, pues te puede tener 300, 400, 500 euros, de gente que va echando billetes de 2 do, de euros, uy, uy, billetes no moneda de 2 euros, billetes de 5, 10 y demás tal, o sea, hay huchas por ahí bastante potentes, entonces, es muy típico, habitación de matrimonio, habitación de los niños, y luego, pues a lo mejor el despacho y demás luego en los establecimientos locales comerciales, pues lo mismo, te vas, vas a tener que ver la zona de entrada y tal, y como siempre al despacho, al despacho del jefe, o sea, eso es van, van de cabeza, entonces ahí, pues eso, los cajones también levantados, eh, muchas veces el techo también han cogido y lo han tocado para andar buscando el sistema de cámaras, para ver si lo pueden cortar y demás. O sea, no hay más historia. Pues tú vas haciendo fotos de todo, lo vas cogiendo, vas anotando todo lo que tienes, el tema de daños y demás. Y con eso pues ya tienes una composición de cómo han entrado, qué es lo que han tocado, qué es lo que han hecho, qué recorrido han seguido y demás. Con los vehículos, tres cuartos de lo mismo. O sea, lo suyo es foto delantera, ¿vale? Para poder coger y, compro y ver el coche con la placa matrícula. Y a partir de ahí, pues vamos haciendo una serie de fotos fotos pues en detalle pues el bombín el clausor y demás el clausor es el bombín de arranque vale que tiene un nombre específico por si no lo sabíais pero bueno y esto es o sea el tema de fotos que alguno me lo ha preguntado ya eh, se pueden hacer fotos directamente con mi teléfono móvil vale pero en especie en ocular bueno pues a ver, mmm, eh, lo suyo es utilizar siempre la cámara oficial, ¿vale? Que siempre vamos a tener una y demás, pero es eh, lo de siempre. A ver si está la cámara, si la cámara tiene pilas, si la cámara está disponible y no se ha estropeado, si no la ha cogido otra patrulla o que a lo mejor te pilla mmm, que estás a 10 kilómetros, ¿vale? De base para ir a recoger la cámara. Entonces, si te llaman, oye, que tienes allá a 500 metros que hacer una especie ocular, pues te acercas y la haces con el teléfono. El tema de las fotos con el teléfono particular, donde hay muchos problemas, es con la documentación. ¿vale? O sea, una cosa que no se puede hacer, ya sabéis, es coger y hacerle una foto directamente a un DNI para una persona para identificarlo y demás y guardarlo con un teléfono particular. Eso no, ya hay bastante información al respecto. Sí podrías hacerlo con un teléfono corporativo, perfectamente, porque eso es un teléfono que está preparado para el tratamiento de las imágenes. Pero bueno si tienes otra cosa pues mira con una con tu foto de teléfono y con un teléfono y hacer las cuatro fotos y hasta tampoco vas a meter documentación y no pasa nada porque no es información que haya problemas en que sea revelada no más no es como un dni vale por ejemplo es lo único o sea para hacer una foto y demás no vas a tener ningún problema con vuestro teléfono pero bueno, en fin, hacéis las fotos y demás y todo eso pues ya preparado para la especie ocular, que ya la dejaréis hecha. Como digo, son bastante variaditas el tema de andar mirando por qué han entrado, qué han tocado, qué han tar y demás. Eh, importante cuando lleguéis a una escena de un robo y demás, un crimen o un delito, lo que haya podido pasar, eh, que nadie toquete nada pero que nadie que si hay gente dentro que todo el mundo fuera si hay otros policías que no pintan nada allí eh, que también que se vayan fuera y demás o todo eso son cosas gordas porque a ver eh, a mí el que no va a hacer la especie ocular, el que no tiene que tocar nada el que no va a investigar y está allí para cotillear, no pinta nada si quiere jugar a policía que se compre un cluedo vale porque en una de estas te puedes cargar las pruebas porque llega allí el de turno, que es que no pinta nada allí en serio, y se pone a toquetear cosas y destroza las huellas. Y o rompe cualquier cosa, o mueve algo, y ya la tenemos liada. Y entonces ya mmm, problemas por todas partes. Así que eso, han eh, entrado a robar, hay indicios de que puede haber algún tipo de huella o lo que sea. Eh, todo, Vosotros, ¿qué hacéis aquí? Todo el mundo fuera. Y entonces se hace la inspección ocular, que hay que llamar a PJ. Viene policía judicial y hace su inspección ocular, y tú tampoco tocas nada. A los propietarios del cuarto lo mismo, no se puede tocar nadie, punto. Y una vez que haya todo hecho, ya que toqueten lo que quieran. Pero ojito porque te la pueden liar bastante. Así que... Nada de que haya peña toqueteando cosas. Creo que lo mejor va a ser poner algún ejemplo. Vale. A ver, alguno que me venga a la cabeza, por ejemplo, un día viene una persona, pues, a denunciarme que le han robado dentro de la furgoneta, típica furgoneta de paquetería, en la cual le han forzado la puerta y se han llevado, pues, lo que había en cajas y demás, que, curiosamente, ¿sabes? Qué mala suerte eran teléfonos móviles, ¿sabes? Cosas que pasan, pero bueno, y solo se han llevado los teléfonos móviles, unas cajas, además, venían en paquetes de 10, algo así, y demás, eran bastantes. Bueno, pues algo, entonces, a ver la furgoneta, ¿vale? Y lo primero que me llama la atención, nada más verla, es que resulta que la furgoneta eh, tenía lo que es el cierre de... Bueno, ya veis que aparte del cierre normal, todas las furgonetas pues tienen un segundo cierre que suelen llevar de estos de seguridad para evitar que las... que la roben. Entonces solamente había medio cierre. ¿Por qué? Porque habían cambiado la puerta por un accidente. Entonces, en la parte de la derecha tenía el cierre, tenía parte del cierre, pero la de izquierda todavía no se le había instalado abrí la puerta y empecé a mirarlo y justamente me di cuenta que en la parte superior de acuerdo eh, la puerta estaba mal instalada entonces estaba ligeramente descuadrada no la habían hecho bien o sea veían la puerta pues eso yo noté que había unos milímetros de diferencia con la puerta o sea se veía que estaba ligeramente caída hacia la derecha y una vez que la abrías pues eso veías que no estaba correctamente ajustada ¿qué pasa? que hice la prueba cogí, empecé a cerrar la puerta y demás tal, y le pegué tres tirones, directamente con la mano, pack, y se abrió. Se abrió con la gorra. O sea, sin necesidad de forzarlo en nada, simplemente por eso. ¿Por qué? Porque la puerta estaba mal instalada. Claro. Esto me llamó la atención, le digo, y cómo coges una furgoneta que está así, o sea, que le falta un cierre y demás tal, no, por la que manda la empresa y demás, y con esto me han robado. Lo he dejado por un barrio y tal, ya me llamó la atención, ¿sabes? Y digo, esto no, esto no me parece que está bien, porque esta furgoneta, o sea, se ve que esa puerta no tiene que estar ahí, el tío la han robado, efectivamente, pero, mmm, me puse en contacto con la empresa, ¿vale? o sea, hice la especie ocular y demás, eh, puse lo que había visto, y pues ando con la empresa, y oye, mira, que, cómo es posible que le hayáis dado ese ha trabajador esta furgoneta, y demás, no, no, si no se le hemos dado, es más, nosotros lo reparamos, nos quedaba por instalar todavía el segundo cierre, pero el trabajador se empeñó eh, en llevarse la furgoneta y demás para trabajar. Digo, ah, vale. Digo, ¿y este hombre tiene problemas Bueno, ¿este hombre cuánto cobra? Dice, pues mira, pues el repartidor es está cobrando, no sé si me dijeron 1800 o 2000 euros al mes, el repartidor, porque chaval, ahora pues eso. Pero aparte de eso, mmm, sí que me comentaron, hablando con ellos, que era una persona que debe tener problemas económicos porque constantemente no paraba de pedirles adelantos. Uy, pues ya resulta que tenemos algún pequeño indicio, ¿sabes? Y le dije, pues mira, pues eso, vamos a ver si lo llamamos otra vez, que le quiero volver a tomar una declaración y demás, y me dijo, pues mmm, no, porque ha dejado la empresa, digo, como que ha dejado la empresa después del robo y demás, sí, porque resulta que nos ha dado, pues mirar los tickets de, bueno, las tarjetas de combustible, y el tío llevaba varios meses echándole... Mmm, bueno, las tarjetas están prepago. Bueno, las tarjetas que hay asignadas a los vehículos, que tienen las empresas para pagar el combustible y demás. Eh, pues se había echado 800 euros en combustible a su vehículo. Así que, cogido, nos hemos dado cuenta a raíz de todo esto y le hemos despedido, bueno, le hemos despedido que el tío, cuando le hemos llamado, se ha pirado y no ha vuelto. Así que mmm, tenemos aquí un delito de simulación de delito más una apropiación indebida y demás tal. Y como digo, eso se veía simplemente por, por la puerta. O sea, si yo debo decir, bah, pues le a decir, va, pues la han robado... Eh, le han forzado la puerta y demás, ¿sabes? si no me preocupaba más. Bueno, pues, pues resulta que sí que se veía perfectamente. Como la puerta estaba mal instalada, entonces a partir de ahí eh, ya había un indicio suficiente para ver que la persona podía haber llegado a simular el delito. Y efectivamente, tras las investigaciones, pues se ve que correcto. Y no tiene nada, o sea, tardé cinco minutos en hacerlo. De estos de robos en vehículo nos encontramos un montón. O el típico, eh, que me han cogido y he ido a ver el coche y me han robado dentro del coche, pero el coche no tiene nada. O sea, nada de nada de nada. Como que no tiene nada. Nada. Uy, me lo habrán abierto. Y me la vuelvo a dejar cerrado y demás. O bueno, pues, eh, muchas veces eh, los mandos a distancia o las cerraduras fallan. Porque esto es así. O sea, si nos ponemos a mirar en una calle larga entera empezamos a tirar todo, todas las puertas, ya os garantizo que alguna se abre. Porque alguna cerradura falla en que me lo he encontrado. Además, cuando voy a hacer una inspección ocular a un coche, ¿sabes? Y a la persona le digo, dame las llaves, antes de nada. Cuando nos acercamos el dame las llaves y se las cojo yo. Entonces, antes de llegar, lo primero que hago es que yo hago una vuelta al perímetro del coche y tiro de todos los tiradores para comprobar si efectivamente falla las cerraduras o no. Si el tío lo abre y lo cierra, lo abre y lo cierra, al final pues eso se engrasa y acaba cerrando. Pero muchas veces me encontrar alguna de las puertas pack se abre directamente luego eh, comprobar lo de la llave porque muchas veces como abre, la gente abre con el mando eh, resulta que la que no saben que el bombín está forzado no está forzado y a veces exteriormente no se ve porque lo han hecho de tal forma que lo meten y no se nota entonces yo meto eh, abro con el mando y luego abro con la llave también lo de la llave es interesante abrir con la llave porque si el coche tiene alarma vale si tú, eh, y es un, y el mando es el que activa, activar el alarma, si tú tienes el coche cerrado y abres con la llave, simplemente, te hablo de vehículos que tengan el alarma instalada, ¿vale? No que venga de serie, sino que venga instalada y demás. Entonces, si tú abres con la llave y abres la puerta, pues el alarma te va a soltar. Ahí tienes otro indicio de si el vehículo estaba cerrado o no estaba cerrado. Muchas veces suele ser lo que se eh, olvidos o demás, o que te falla la cerradura, o en algunos casos porque pues, se te olvida y le das de nuevo a clac-clac o le das dos veces, sobre todo cuando es un botón único, y se lo dejan abrir. entonces es un hurto realmente, yo se lo pongo el circular. no me invento nada. En algunos modelos sí que se puede coger y abrir directamente sin dejar ningún tipo de huella, pero no suele ser lo normal, o sea, si te van a robar, pues te pegan un golpe en el cristal, te lo revientan y punto y se marchan de allí. No tiene más historia, por eso echarle un vistacillo al nivel de especie ocular y toquetear, en serio, que no pasa nada. Yo cojo, miro, toqueteo, echo un vistazo, abro tal, me suelo fijar siempre, por ejemplo, en lo BMW, sabes, en si el puerto BD está 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 quitada la tapa o no, pues en plan de para saber si he intentado robar el vehículo, porque por estos puertos, que son el puerto de diagnosis, eh, sobre todo los leones, esos los robaban muchísimo porque tenían un aparatito, conectaban allí, el coche lo arrancaban lo que hacían pues eso era eh, eliminar, arrancaban el coche, eliminaban los códigos del códec que tenía y entonces el coche te lo llevabas y encima ahora que cada vez tienen menos llaves los vehículos o sea ya es muy normal que el arranque pues sea simplemente estando con la llave con la llave delante y dándole un botón, o sea, no tiene más historia. Ya los bombines cada vez y los clausos van quedando menos, bombines exteriores. Y la gente casi ya, bombines ya solo hay en una puerta, en la del conductor, y ya muchas veces viene tapado, viene este incluso con una pantalla, en muchas de las ocasiones, porque se abre solamente con el mando. Entonces tienes que coger, quitas la pantalla, miras a ver si la han forzado o no la han forzado. Bueno, si tiene la, la pantalla puesta, lo más seguro es que no lo hayan forzado, pero bueno. Con tranquilidad, o sea, que no hay prisa y echarle un vistacillo, ¿sabes? Y ver, pues, eso, eh, las marcas que si sí han, han doblado el marco, una temporada que doblan muchísimo los marcos de las ventanas para, porque es un punto débil. Entonces, en el momento que coges la esquina superior de, de la ventana y giras, eso se dobla como una L, ¿sabes? Ñip, y lo abres con, muy fácilmente. De eso he visto muchísimos. Y más o menos así con todo. ¿eh? Y aparte yo reflejo todos los daños para que luego no vengan a decirme, no, es que resulta que he visto, sabes, que también me han arañado en otro lado, sabes, o que tenía más daños y tal. O sea, yo cojo y reviso, no, no me fijo el primer sitio donde me dice el tío, oye, mira, que me han dado aquí, o que tengo un golpe, o que tengo un arañazo, o que me han forzado esto. No, yo reviso el coche antes, y le echo un vistazo y lo miro todo y a partir de ahí luego ya hago ya me centro en la parte que me dice él y hago la especie ocular... el tema de huellas pues eso las instrucciones que haya para um, coger huellas y demás obviamente si es una cosa que es mm, interesante ir con guantes vale que es así de sencillo o sea te vas con guantes lo toqueteas para toquetear lo que sea para hacer una especie ocular... llevas tus guantes del látex que no pasa nada que tienes que llevar todos en el encima ya no hablamos ahora en pandemia, sino antes de eso, pues yo siempre llevo en la bolsa, pues un montón de guantes de late, pues hay es que toquetear lo que sea, o coger lo que sea, para no coger y hacer la transferencia de huellas, no hay más historia, no es igual en viviendas y demás, todo lo que vayamos a tocar, pues punto, y hasta incluso de la mascarilla, también tenía mascarilla yo en su día, ¿vale?, antes de la pandemia, por en algunos sitios, por el tema de, por si había riesgo de contaminar el ADN, pues entonces llevabas tu mascarilla puesta y punto, no hay más historia, pero ¿qué es eso. Con tranquilidad, revisando que tienes tiempo, que lo puedes mirar y ese tipo de inspecciones oculares. Luego puede ser muy interesante hasta incluso la posición en la que se ha puesto la persona y demás. Os he dicho que se pueden hacer fotos y se, pueden, uh, se puede hacer por texto, pero es que también hay otra tercera opción, ¿vale? Que es mediante dibujos. Y eso lo he hecho yo también, ¿vale? Además, uno que fue bastante curioso. Eh, una de las veces me acuerdo que pedimos unas grabaciones para la entrada de un polígono para otra historia que nos estaba interesando y justamente qué mala suerte, por favor, que habían robado justamente el aparato de grabación del del polígono en la caseta del vigilante, ¿sabes? Justamente, o sea, ya sabéis que estas casualidades pasan mucho, ¿de acuerdo? Entonces, pues fuimos para allí, para la caseta, y, la, y al parecer, según esto, habían robado el lo que es el aparato reproductor, eh, bueno, el, el grabador de, de las cámaras y demás. Eh, en la caseta, pues había una ventanita, se habían metido por atrás, se habían metido la mano, habían cortado los cables y entonces se habían llevado el aparato entero. Justamente ese, como digo, una lástima. Bueno, pues, además, no me acuerdo muy bien por qué ese día no tenía ni teléfono, ni yo, ni el compañero, no podíamos hacer fotos, no teníamos nada. En teoría era eso, o sea, no había, no había más historia. ¿Qué hice? Eh, hice un dibujo, o sea, hice un dibujo exactamente de cómo estaba la ventana, primero me hice un croquis, ¿vale? De cómo estaba, lo hice así a mano en la libreta, lo miré y demás tal, con la mano así midiendo los palmos, y que vamos, mi mano sí que es abierta, son 20 centímetros, os lo tengo perfectamente medido, o sea que con eso ya me puedo hacer una idea aproximada. Y luego tranquilamente, ya en base, pues hice un dibujo en condiciones. Sí, hice un dibujito, hasta incluso con zonas ampliadas y demás, ¿sabéis? Me quedo bastante majo. ¿Por qué? Porque resulta que eh, los cables del reproductor los habían cortado a ras de la mesa. Justamente a ras. O sea, ¡pac! Un toque. Entonces, ¿qué pasa? Que si mirabas el ángulo en el que cogían y habían metido en teoría los alicates para poder cortarlo, a RAS no podías hacerlo, porque estuve haciendo la prueba. Metí la mano, metí con los alicates que tengo, a ver si llegaba y tal. Entonces no había forma de que pudieras llegar a ese ángulo desde la ventana. Así que lo habías hecho desde dentro. Una persona de frente había cogido, había abierto, había cortado los cables y se había llevado el. lo que es el reproductor. Bueno, el grabador y demás tal, pero es que a su vez la caseta no estaba forzada, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ya blanco y en botella, ya tenemos una simulación de delito del tío que había denunciado y de demás tal, del tío de la comunidad, y luego aparte, pues lo, eh, lo del otro lado, porque estaba intentando destruir pruebas para que no se le pillara por otra cosa. Era una movida también, que parece que estaba su hijo relacionado, si mal no recuerdo, y por esa razón el tío cogió, llegó y e intentó destruir las pruebas. Yo lo hice por dibujo, ¿vale? No suelo hacerlo mucho, pero bueno, fue un día que no me acuerdo muy bien por qué motivo, no tenemos ni teléfono ni cámara ni nada. Dice, bueno, pues hago el dibujo, hago el croquis, ¿vale? Hago un en croquis y luego hice el dibujo. Y se presentó y fuera, y nadie me dijo ni pío. Sobre hacer croquis del sitio, ¿vale? O explicar la posición de donde ocurre el delito. Eso también es importante. Y os pongo un ejemplo de una cosa que, por ejemplo, cerró hace una semana, semana y media o algo así. Bastante interesante. Ahora estará en fase de instrucción, pero bueno, os lo cuento así por encima. Vino una mujer a denunciar que su hijo había recibido posiblemente un disparo de un. de un, de un balín y demás eh, cuando estaba en el patio del colegio. ¿sí? Ah un menor ha recibido un disparo eh, estando en el patio del colegio, como le estoy diciendo entonces, bueno, eh, las lesiones que tenía eran compatibles, eh, el niño encima tenía unas minusvalías psíquicas, sabes, <laughs> muy pequeño, o sea, bastante bastante escandaloso. Bueno, pues la historia, que, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que hicimos? Bueno lo que, bueno, lo que hicimos, lo que hice y demás tal. Eh, vi dónde estaba el menor, ¿de acuerdo? Pues en los mapas y demás. Entonces, a ver dónde estaba, según hablando, la posición exacta. Vale, pues la posición exacta era aquí en el patio. ¡Pum! Ya está. Una vez que lo tenía, el sitio, me fui al colegio. Entonces, hablando con la jefa de estudios y demás, me llevaron al sitio, fui mirando y ¡pum! Una vez que estaba allí, me metí en el suelo. Entonces, empecé a hacer fotos alrededor. ¡Pa, pa, 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 pa! en ángulo también al chaval le pregunté en qué posición estaba él o sea cómo estaba el tumbado sabes ¿O tú dónde estabas pues yo me tumbé para tal el chaval era pequeño pero bueno en fin me lo supo decir al menos la cabeza y en qué dirección la tenía por lo cual sabiendo la pierna en la que había recibido los disparos y calculando más o menos pues cómo podía tener lo que puede estar un niño moviéndose y tal ya teníamos un rango de casas en las que podía ser había unas en la parte de la izquierda que no era viable por el tema del ángulo y demás y por la distancia porque se nos iba porque ya también conté eh, lo que, como era una escopeta, bueno, como era un, posiblemente un proyectil de balines, no tenemos el proyectil, ¿eh? Porque esto lo denunció dos días después, porque la madre no se lo creía. Hasta que en el centro de salud y demás, por un jereto le dijeron, oye, mira, vete a denunciarlo. Y, pero claro, después de dos días, pues el proyectil que le habían dejado por tirado por el patio, ¿sabes? El chaval lo había tirado, pues entonces ni encontrarlo ni nada. O sea, no tiene más. No es un cartucho, ¿vale? No es una bala. Pues bueno, entonces estuve mirando y eso, teníamos un bloque de edificios, pero el bloque de edificios que teníamos a un lado de los dos bloques que podían ser, estaba ya a unos 56-58 metros. Ya conté que si era una escopeta de balines o algo así, pues más o menos el alcance efectivo suele ser unos 50 metros aproximadamente. Entonces, que bueno, dejar Y teníamos en cambio otros eh, que estaban a una distancia inferior, entre 40 y 48 metros. Justamente... Eh, por la posición en la que estaba en el chaval ya se pudo reducir eh, lo que es la eh, lo que son los bloques y ya pude hacer por sector, entonces solo teníamos un tercio de las ventanas en las que se podía eh, poder eh, haber realizado el disparo y dentro de las alturas eh, los que estaban en la planta en la planta baja no podía ser la planta intermedia eh, tenía una valla una valla no era muy muy densa pero ya había una valla entre medias de acuerdo por lo cual ya sería más difícil pues no tienes un tiro limpio si sí, era una reja que se podía haber disparado y se podía entrar entre medias pero bueno pero entonces ya nos vamos a la planta arriba que era la que tenía el tiro limpio y el tiro limpio eh, por la, porque encima había varias ventanas que tenían un poco de altura pero había unas ventanas más grandes que eran las que tenían eh, posición directa estaban a 42 metros exactos eh, más 11 metros de altura todo eso lo estuve midiendo lo puse en mapas utilicé el Sigpac como os comenté también pues eso para utilizar eh, lo que es la foto del mapa cartográfico con coordenadas coordenada del punto A al punto B vale para jugado para que lo viera y resulta que en esa casa tras consultarlo pues había un cazador y el cazador tenía una, tenía un armario con dos, con, con dos escopetas. Entonces, si hay un cazador, eh, es bastante posible que a su vez haya un arma de balines. Y efectivamente no es un arma, era una pistola y demás, ¿sabes? Que el hombre tenía por ahí guardada de hace muchísimos años por otra historia y su hijo menor la había encontrado. Menor, pero eh, ya lo suficientemente mayor para que sea penalmente responsable. Entonces ya cogí llamé al hombre y le cité al chaval como investigado, ¿sabes? Vino el, y en el padre me entregó el arma, se la pidió directamente, dame tal, me entregó el arma, me entregó todo, ¿sabes? El padre no, no, no se acordaba ni que tenía por el arma, por ahí escondida y demás tal. Y el chaval, pues eso. Todo esto viene porque estaba con un proceso, estaba con un proceso de divorcio y demás, y al parecer el chaval, pues eso está. Está haciendo estupideces muchísimas y esto es algo bastante grave. Entonces, por supuesto, el padre preocupadísimo de lo que había ocurrido, o sea, tenía una cara totalmente desencajado, ¿eh? Cuando le estaba contando lo que había pasado, porque vamos, como, o menos sí que le expliqué todo, le enseñé las fotos, le enseñé lo que había ocurrido y demás tal, y el padre estaba blanco, pero blanco. El chaval impute, como digo, inspección con realizada y resulta que nos enfocaba una ventana, o sea, cosas esclarecidas, no tiene más, queda muy bonito, queda muy bien, y esto es perder un rato en ponerte a hacer las fotitos, hacer los análisis y demás. O sea que es bastante, bastante gratificante una vez que salen cosas de estas. Y como digo, no es necesario que venga policía judicial a hacer esto. Podría venir, obviamente, vale. En este caso no, porque se consideró al final, pues estuvo mirando y con lo que había más o menos, pues ya estaba esto. Pero bueno, en fin, no puede pasar que tengamos que llamar a policía judicial. Porque es un... bueno. Aparte por homicidios, por delitos graves, por robos muy gordos, obviamente se roban en una joyería, o roban en un banco, o roban, o utilizan armas de fuego. Pues lo normal es que allí en otro no toquemos nada. O sea, llega la patrulla, lo que tiene que hacer es asegurar las cosas. Oye, nada más lo primero, ¿qué han tocado? ¿Han tocado la caja fuerte? No se ha tocado. ¿Han tocado la caja registradora? No se toca. Y entonces lo dejamos ahí todo preparado y separado para que llegue el compañero de policía judicial y pueda tranquilamente hacer extracción de huellas y toma de muestras y lo que sea necesario. Eso lo tenemos claro. Yo estoy hablando ahora mismo de delitos chorras. O sea, bueno, chorras. Lo delitos todos tienen su importancia porque estoy hablando por pues, eso no es lo mismo que te hayan cogido y te hayan eh, roto el embolín del coche vale a que se hayan metido con un arma de fuego en una casa de apuestas se hayan robado o sea ahí tendrá que ir el equipo especializado que se encargue para eso porque para eso cobra la especialidad y son los que se encargan yo estoy hablando de cosas más más leves en el otro en el resto de casos nosotros nos vamos a dedicar a llegar allí a asegurar la zona de eh, comprobar que nadie toque nada y a echar un vistazo al tema de las pruebas lo de siempre, que llegas allí y con el tema del robo, y te dice el compañero de policía judicial, pero ¿hay huellas? Y hombre, pues como no tengo rayos X, pues no sé si hay huellas o no hay huellas, ¿vale? Entonces, pues eso. Sí que te puede pasar que te encuentres huellas, por ejemplo en un cristal, que también me ha ocurrido alguna vez, pues, llegas a lo mejor a una vivienda, entras para allí, lo primero para hacer la inspección ocular, nada más llegar allí, pues el tema de... porque tú tienes que ir segura prueba, porque a lo mejor el tío te llama a las 10 de la noche, ¿vale? Y tú vas a la casa a comprobar que efectivamente, pues el tío la han robado. Pero, la inspección ocular, tú haces tu primera inspección ocular, efectivamente, que va a estar bien, que tienes, que pues alguna foto, y demás tal, no toqueteas nada, de nada, de nada, para que luego vaya a Policía Judicial el día siguiente por la mañana, y entonces ya, pues haga la inspección ocular constelación de huellas, y con todo lo que sea necesario. Pero la persona le dice que no toque nada, pero no, pues me ha pasado alguna vez que eso que te encuentras, a lo mejor, una huella es en el cristal. Por fuera. Y que son interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Las huellas se degradan. Pero si lo estamos viendo, entonces, lo que he hecho alguna vez ha es sido que he cogido un folio y lo he tapado con, lo, y, he, y he tapado la huella con un folio. Le pongo celo por encima, de acuerdo, y lo tapo para evitar el tema de la degradación. O sea, si viéramos una huella muy clara o algo muy claro, lo suyo es taparlo con un papel, vale, con un folio. O sea, le pedimos hoy de un folio un poquito de celo y lo dejas tapado para evitar que nadie toque y demás. Luego, cuando vaya el compañero de policía judicial, pues ya cogerá, sacará las huellas y demás. Por eso digo el tema de, preser de preservar las pruebas. O igualmente, que a lo mejor han tocado la caja registradora, ¿de acuerdo? Hay mucho tránsito, pues que, que también lo he hecho. O sea, en la caja registradora me la llevo. O sea, me la llevo directamente, la metemos en una caja o algo así, tomamos el coche y nos llevamos para, para el cuartel, para la comisaría, para lo que sea, para evitar que nadie toquete nada. O sea, fundamental. En caso de que haya pasado, por ejemplo, de noche y demás, oye, que también pues, lo habláis, oye, ¿qué hacemos con esto? Que tenemos, a lo mejor, esta pieza que han cogido y demás, está, pues, una foto donde estaba, ¿de acuerdo? A lo mejor han cogido, han dejado, lo que es en la caja de la caja registradora la han dejado por ir tirada y está ahí y demás y por lo que sea, pues los compañeros no pueden venir en ese momento, pero imaginaros que están en un fallecido. Vale, están así. oye, pues, coged por favor el, esta pizza de aquí, la lleváis a dependencias y la metéis en una caja. Cuando vayamos allí hacemos nosotros eh, la extracción de huellas. También se puede hacer perfectamente eso de es coger, ir hablando y lo que os digan. No tiene más historia. Para transportar cualquier cosa que pueda tener huellas, por ejemplo, un vaso, o sea, pues que también lo he visto, que llegan y se toman un copazo, ¿eh? o una botella y demás, en un bar, en una casa, lo que sea, pues lo mismo, si por lo que sea el compañero no pudiera en ese momento y tal, pues os dice, oye, pues cogid lo que vosotros veis que pueda tener huellas o lo que han tocado, y lo mismo, todo con guantes obligatoriamente, no se toca donde han podido tocar ellos, con mucho cuidado, y se mete todo pues en unas cajas de cartón, y ya está, no tiene más historia y se guardan no guardéis nunca nada en bolsas de plástico. ¿Por qué? Y ahora voy a explicar el tema de las huellas. Vale, una huella que es cuando tomamos huellas. Bueno, pues las huellas, lo que conocemos comúnmente como las huellas dactilares que se dejan en el tal, son secreciones, de acuerdo, de la humedad y de la grasa propia del cuerpo. Así que tú cuando tocas algo, lo que haces es que realmente dejas un negativo de al revés de tus de lo que son tus huellas, pues dejas unos trozos, dejas se queda adherido algo ahí, ¿vale? Eso es. Entonces tú cuando vas a sacar huellas, lo que haces es que echas unos reactivos, vale, unos reveladores que muy finos que se adhieren justamente a esa humedad, a esa grasa, lo que sea, tal y entonces forma hace la forma de la huella, o sea, realmente lo que está haciendo es eso, por lo cual hay superficies muy buenas en las cuales se puede sacar huellas y otras que no. Pero es necesario que las manos pues tengan una ligera grasa y demás que ocurra. Que si nosotros nos cogemos y metemos en una bolsa de plástico, por ejemplo, una botella que han utilizado y la tengamos ahí tres días, pues lo más normal es que la huella se degrade. Porque aparte se degradan fácilmente. Así que lo suyo es en una bolsa de cartón, en una caja de cartón, que no lo toque nada, para evitar precisamente eso que se estropeen. Luego, a la hora de sacar las huellas, esto hay una parte que es más arte que ciencia. O sea, hay diferentes reactivos, algunos muy interesantes. Entonces, pues el compañero de turno que habrá hecho 200.000 mil millones de inspecciones oculares pues será el encargado de coger y seleccionar a ver qué tipo de reactivo utiliza, cómo los polvorea, cómo mueve la brocha, cómo tal. O sea, es decidirlo y saber hacerlo para sacar bien la huella. O sea, no, no, no te sale tan sencillo porque si tú llegas y coges con el cepillo y le das za, 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 encima de la huella, pues haces un borrón porque o llenas, echa mucho polvo o las empercudes o se mueven, se, mueve, se desplazan, lo que sea, te la cargas, que también puede pasar por eso que hay una parte de, de técnica y esto se consigue con la experiencia. Luego los relativos que va a tener policía judicial son muchísimos. Pero por norma general, lo más general no vamos a encontrar básicamente cuatro, ¿vale? que son los que van a llevar encima. Luego hay muchísimos más muy interesantes, pero bueno. Los primeros del maletín ese que llevan... Eh, que hay varios pues, van a ser pues el humo blanco y el humo negro vale eh, y luego el magnético blanco y el magnético negro o sea, esos, con esos cuatro te da para la mayoría de, de casos luego hay otro, algún otro muy grande eso de seleccionarlo pues algunas superficies van muy bien eh, lo que son el polvo blanco o el, el negro y demás tal sobre todo para el tema de contrastes eh, también hay diferentes colores y demás pero mmm, más o menos y el magnético, el magnético está muy bien, eso va, eso va, eso va de lujo. Yo vamos, a lo he probado alguna vez, ¿sabes? Si tú pasas por encima con el y ese, con el magnético, y se va adhiriendo poquito a poco la huella, y te queda perfectamente mmm, revelada. Luego hay algunos reactivos muy divertidos, o muy, muy llamativos, como son las senda de drago, que eso es un reactivo rojo que tú coges, lo polvores por encima, y luego le prende a fuego y se cristaliza sobre la, sobre la huella. Esto se utiliza menos porque es caro, básicamente. Luego tenemos algunos otros tipos de reactivos. Como digo, esto mucho ya no lo vamos a encontrar más en laboratorio. O cosas. O a lo mejor que van a ir. cuando vaya algún equipo especializado, ¿vale? Para alguna cosa un poquito más. más grave. A lo mejor ya no solamente equipo de policía judicial, sino que generoso un homicidio. Y entonces, pues ya tiene que ir algún equipo de criminalística mmm, más específico, porque hay que tomar unos, unas huellas muy complicadas. Entonces, pues, o, los relativos hay que saber utilizarlos, por lo cual esto no vamos a tocar nada que no sepamos, pues lo que podemos hacer es estropearlo. Hay algunos como la nidridina, sabes que es capaz de sacar huellas latentes que tengan hasta 15 años de antigüedad, sí. Como lo estoy diciendo, o sea, algunos son muy potentes, son caros y son difíciles de utilizar. Uno que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿vale? Que es uno que utilizan en criminalística bastante, que son los vapores de cianoacrilato. Esto es eh, como loctite, ¿vale? O sea, como loctite, es una especie de vapor de loctite. Eso se utiliza, se utiliza para las armas, sobre todo. Tú envías un arma a... Um, a criminalística para que le haga lo de la toma de huellas y demás, entonces lo meten en una, en una cámara que tienen, le echan los vapores estos, y lo que hace es que, te, es que sale, se, se pega, o sea, literalmente se pega, pero es que te sale la huella desde de, de el tío que la fabricó. O sea, es maravilloso, pero esto lo hace solamente criminalística. Única exclusivamente. Pues bueno, pues el de policía judicial se va a encargar de coger las huellas y demás tal. Luego las huellas, cuando se dice lo de sacar huellas, que sepa es que literalmente se sacan, o sea, Ahora, por suerte, ya muchas veces con la fotografía sobra. Que es obligatorio, ¿eh? O sea, aparte de tu. De, de una vez que revelas la huella, tienes que poner un testigo métrico, obligatorio siempre. O sea, pues típica cinta que viene con un metro. Hacer las cuatro fotos y demás. Y muchas veces con la foto simplemente se puede cargar en el sistema, en la base para hacer el cotejo. Pero bueno, aparte, si no, pues lo puedes hacer en el escaneo. Entonces tienes unas, pla unas placas de acetato que estos coges, las pegas esas placas, ¿vale? O sea, tú polvoreas, sacas la huella, pegas la placa, tiras y te llevan la huella. O sea, literalmente, la llevas en la placa y ahí en la superficie no queda nada. Por eso es que tener mucho cuidado porque es una cosa que no se puede repetir. Por eso lo de sacar huellas. O sea, sacar huellas que te las llevas, literalmente. Esto que también creo, no se lo he dicho antes, pero solamente pueden hacer la extracción de huellas y demás las personas con el curso de policía judicial y que estén eh, destinados en equipos de policía judicial en ese momento. Ojo con eso, ¿vale? Es como tiene que ser, para que no haya problemas y demás. Policía judicial será también quien determinará si va a coger muestras de ADN o no. En algunos casos los hacen, pues por ejemplo, a lo mejor en mandas organizadas, pues interesaba pues, el tema de colillas, ¿vale? Porque a lo mejor puede sacar ADN de las de lo que son las boquillas, eh, restos que a lo mejor en un vaso que han bebido, delitos sexuales, ¿vale? Eh, por supuesto, bueno, de sexuales se coge ADN siempre, eh, restos de semen y demás también lo vamos a hacer. Sé que me está quedando un poquito caótico, pero es que, la verdad, cada es vez que estoy hablando me están viniendo más cosas a la cabeza. Pero bueno, como os decía, el tema de una vez que tenemos las pruebas y hemos recogido lo que sea cualquier objeto, o sea, PJ a lo suyo, seré tal, pero bueno, ¿qué coges tú las pruebas? Vale, pues en ese caso, eh, llega nuestro, nuestra gran amiga, la cadena de custodia. Y esto también lo he explicado anteriormente, pero bueno, eh, sigue siendo igual de importante. Y hay que remarcarlo una, dos, tres y cinco veces. La cadena de custodia es un papel, un documento a doble cara, ¿vale? que es tan sencillo como que simplemente hay que andar anotando eh, cuando coges una prueba y demás tal eh, esa prueba o ese objeto o lo que sea en manos de quién ha estado. O sea, que no se ha perdido de vista en ningún momento, ¿vale? O sea, yo cojo, eh, recojo, por ejemplo, yo que sé, recojo un arma, ¿vale? De un, de un escenario de un crimen, y entonces yo cojo y hago mi cadena de custodia, o sea, yo pongo que me he encontrado en tal sitio esta arma, y yo firmo, ¿de acuerdo? Que tengo esa arma en mi custodia. Que se la entrego a um, el compañero de, para que la lleve, por ejemplo, a policía judicial. Vale, pues entonces coge, yo pongo que se la entrego para que es la, yo la tiene custodia en todo momento. El compañero la coge para llevársela para allí. Y coge y la nota, pum. Se va con el coche y se la entrega el de policía judicial. El de policía judicial coge, llega y anota. Pues esta pistola me la han entregado a mí y la tengo bajo mi custodia también, en todo momento, para llevarla a criminalística. Y a lo mejor, pues, este ya, pues, ya coge, llega, y este se acerca a la criminalística, la entrega a manera criminalística, pues ya llegó la cadena de custodia y tal. Entonces vemos que esa ese objeto, esa prueba, eh, se encuentra en todo momento custodiada, que no se ha perdido de vista. No es en plan de que yo he dejado una pistola, ¿vale? La he dejado encima de la mesa y a los dos días he dicho, uy, pues vamos a ver qué huellas tiene o qué tal, ¿vale? Pero está, ha estado custodiada en todo momento. O sea, porque se entiende que el que se apunta ahí en la cadena de custodia, es porque la ha estado custodiando para que no le pase nada y no se contamine y no pase nada con las pruebas. O sea, tener claro esas pruebas por donde han estado en todo momento, porque por estos tiran abajo cualquier prueba en el juzgado. Así que tenerlo muy en cuenta. Por eso es una cadena de custodia. Y luego, aparte en las cadenas de custodia, también vamos a pedir qué es lo que queremos hacer. Y esto sí que se ha establecido, o sea, por criminalística, o sea, ya lo digo antemano, o sea, hay unos textos para pedir ADN, cotejo de ADN, para pedir, eh, eh, análisis lofoscópico, eh, para ver, por ejemplo, número de serie, bueno, número de serie no me refiero, para ver, por ejemplo, los, eh, las armas si han sido utilizadas en otros delitos, pues todo ese tipo de cotejos, lo van a hacer directamente. Eh, bueno, se, se van a hacer. Eh, en criminalística. Pero según lo que nosotros le pidamos y con la fórmula que hay prehecha. O sea, más que lo van a decir. Tenéis que poner esto, esto, esto y esto. Si no te lo rechazo. Y punto. Me ha tocado rehacer más de uno y más de dos. Al final, pues vas teniendo inspecciones oculares. Uy, cadenas de custodia, me refiero. Cadenas de custodia. Eh, ya con todos los textos prehechos, según lo que vayas a pedir y demás tal. Y es anotar las pruebas. Las pruebas eh, tienen una numeración, que eso se es encarga el equipo de policía judicial. Oye, pues mira, pues esta prueba de la numeración tal. Porque todas las pruebas se numeran para que tengan un recorrido. Entonces, sabemos que la prueba... Eh, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pues ha sido recogida por tal agente en tal sitio y ha tenido ese recorrido. Ha pasado por estas dos personas, se ha trasladado hasta aquí y sabemos el recorrido que ha tenido y que la está gustando momento. simplemente eso. Es un documento que no es complicado. Pero sin este documento, eh, como haya dudas de qué ha podido pasar con el arma, eh, directamente llega al jugador, te lo tira para abajo todo, porque no queda clara en la cadena de custodia y no sabe si se ha manipulado algo. Así que, extremo cuidado con eso. No hay más historias, o sea, simplemente es eso, para evitar que se estropee la carga de la prueba. Ah, ¿y sabéis de dónde no se puede sacar ADN? Pues os cuento. Imaginaros, supuesto, persona que entra a robar en un chalet de bastante nivel, se lleva muchísimo, muchísimos objetos de valor y demás tal. Y una vez que termina de regresar el robo, se baja los pantalones y en mitad del salón deja un mojón de por lo menos medio kilo. Tenía que llevar una semana sin ir al baño por lo menos. O sea, medio kilo, un kilo o algo así. Una burrada, ¿sabes? O sea, que lo hizo, lo hizo con ganas. Vale. Pues tenemos ahí eso. Por suerte que de ahí no podemos sacar ADN, o sea, de los restos de heces no se puede, a no ser que haya algún, la persona tenga alguna rotura, eh, en algún sangrado o algo así. Si no, el resto solamente de heces, olvídate, de ahí no sacamos ADN de nada porque son restos. Hombre, algo de eso no puede haber tenido porque la verdad es que por el tamaño que tenía eso, pues algo se podía haber roto perfectamente. Pero bueno, que sepas es que eso, que no se puede sacar de ahí ADN, ¿vale? Se puede hacer otro tipo de cotejos y demás, pero no el ADN que andamos buscando. Y aparte de lo que os estoy contando, recogida de pruebas, muestras y demás, que podemos hacer un montón, eh, otra cosa que podemos incluir dentro de las inspecciones oculares son los reportajes fotográficos, pero de visionado de imágenes, que yo también los utilizo de forma complementaria. Por ejemplo, con las cámaras de seguridad. O sea, yo puedo hacer una inspección ocular, ¿de acuerdo? En la cual mmm, pongo con fotos y demás qué es lo que ha pasado, que es lo que estoy viendo, pongo observaciones y demás, pero es que luego, como resulta que hay cámaras de seguridad, como hay en muchos sitios, pues entonces eh, yo voy a hacer un visionado de imágenes y voy a ir metiendo los fotogramas es muy interesante por ejemplo en los sitios a ver eh, si han ido por el arma vale que es una cosa que suelen ir siempre a cortarla y demás y vean con inhibidores. todo eso lo podemos andar viendo con la especie ocular pero el reportaje fotográfico pues con el visionado de imágenes lo voy metiendo y hago otra parte pues justamente como tengo la especie ocular y vemos qué es lo que han hecho pues aparte lo refuerzo eh, con con lo que son las imágenes, ¿vale? Entonces se ve por pues, la persona cómo entran, cómo mejor van encapuchados, cómo justamente coincide que se ven que han forzado la puerta y demás. O también algo tan sencillo como que se han ido sin pagar de una gasolinera. Pues todo eso, eh, lo que es en el visionado de imágenes, pues lo voy poniendo en las fotos como van sucediendo. Luego, sí que he llegado a hacer alguna vez también eh, lo de cuando modifican la placa de matrícula, sacar la matrícula buena. Porque a lo mejor llega el tío y es un piratilla y hace un sin a ese combustible y sale corriendo. Pues hubo una vez uno que igual se veía muy mal las cámaras, me lo tuve que traer a casa con mi equipo y ahí tranquilamente ya pude ampliarlo en condiciones y si fuera. Entonces eh, cuando la amplié la imagen de la placa de matrícula vi que había algunas irregularidades. Pues hice una especie de ocular midiendo la distancia que tenía justamente en esa imagen la placa de matrícula eh, que justamente que los bordes de los números no eran iguales, que algunos eran más delgados que otros y demás, me un par de horas haciéndolo tranquilamente, y justamente cuando eliminabas los trozos que se veía que podían ser irregulares, entonces apareció otra placa de matrícula que coincidía con la marca, modelo, color y demás del vehículo, y encima estaba el nombre de una persona que vivía bastante cerca, en vez del otro que parece que era una moto o algo así, o sea que no coincidía. Pues justamente, pues hice eso, ¿sabes? Eh, para el juzgado, mmm, lo presenté todo y demás tal, lo luego posteriormente al penal, y en el penal pues el tío pues lo reconoció todo, y pues, sí, pues no tenía dinero, y cogí, le pinté los números y demás, lo que pasa es que con tan mala suerte que eso que decidí perder un rato, y le saqué la placa buena al coche directamente, pues simplemente, pues eso, inspección ocular, bueno, visión de imágenes, como queráis verlo, pero al final la técnica es la misma, y andar echando un vistazo a las pruebas, por eso digo que es... Es interesante y que a veces merece la pena perder un poquito de tiempo porque podemos. De cosas que parece que no vamos a sacar nada, podemos sacar cosas muy buenas y muy interesantes. Yo lo de la especie nocular es, como digo, está muy denostado, ¿sabes? Va, eh, otra vez especie ocular Pero algunas veces, aunque la vida no valga para nada y simplemente sea para confirmar o para comprobar que lo que ha pasado, algunas veces sí que casas, sí que sacas cosas interesantes y majas y esclareces algún delito. Así que os animo a eso. A que si os encontráis algo de o sea, todo cuando empecéis ahora, al principio, ¿vale? Que para los casos leves y que no tiene nada y de no sé qué, que te lo ocurres. O sea que llegas y dices, me va a hacer a ocular aquí. Vamos, como si hubiera habido un homicidio múltiple y te echas tú. Tu... Yo tengo hasta incluso unos conos pequeñitos, ¿sabes? En la mochila. Para ponerlos y para hacer las numeraciones y demás. Pero bueno, en fin, y mis testigos métricos y mis cintas y todo el rollo. Y ya al despliegue, lo pongo todo y demás, ¿sabes? Pero bueno, en fin, como os digo, yo soy yo y me gusta hacer esas pijotadas. Ya hace tiempo que no hago tantas, porque últimamente de la oficina no salgo, ¿sabes? Porque de ahí trabajo para cinco vidas. Pero bueno, que de vez en cuando salgo, pues como salí hace un par de semanas por el tema del disparo, ¿sabes? Aprovechando y como bueno, esto lo hago yo, que me apetece hacerlo un poquito más majo. Pero como os digo, ya si sabéis hacerlo bien, ¿vale? Entonces, y empecéis con cosas chorras, haciéndolo bien. El día que os venga una cosa gorda, lo claváis. Y esa es mi recomendación. Esto es mucha práctica. Toquetear muchas cosas, analizar muchas y al final se sacan cosas muy majas. Así que venga, ánimo que ya veréis que su subido nos da cuando creáis algún tipo de delito por este tipo, por alguna inspección ocular y demás que está... Eh, es muy gratificante.